Señoras y señores, qué placer estar con ustedes una vez más aquí en Canal 3 Artigas Televisión, a esta hora disponible en Facebook, disponible en Vera TV para todo el mundo, disponible en el canal 23 de Cablevisión Uruguay con canalera digital, disponible en Cablevisión Artigas en el número 8 y en el 161 analógico y HD. También disponible en Canal 3 Artigas Televisión por aire y por cable analógico y HD para que usted lo pueda disfrutar. Todo nuestro contenido está disponible en Facebook, disponible en Instagram y también en YouTube. Así que seguinos en Instagram, seguinos en Facebook y suscríbete al canal de YouTube de Artigas Televisión Canal 3. Hoy un nuevo programa, hoy un nuevo encuentro donde vamos a poder conversar con estas personas que ya hace una larga data que los conocemos, que compartimos tareas, trabajos, desempeñamos muchas labores juntos y también se hace difícil para mí porque poder entrevistarlos a personas que ya hace muchísimo tiempo que los conocemos y muchos se tornaron amigos de uno y nos vamos construyendo en el camino en función de nuestras diferentes labores. Así que es un desafío también para poder encontrarnos hoy. Estamos hablando que aquí en Hablemos va a estar Gonzalo Paniagua, que hoy está como presidente de la Escuela de Samba Emperadores de la Zona Sur, que nos acompaña hoy aquí en el programa. También nos encontramos con él en diferentes ocasiones futbolísticas, con su familia, con su padre. En realidad hay mucho por conversar y compartir con esta persona, que es Gonzalo. También con su banda A Pleno, en fin, que está en un parate. Así que hay de todo. Después, a mi lado, sentada, está la presidenta de Académicos, Claudia Pereira, que con ella aprendemos muchísimo porque es profesora y nos encontramos en otro rol también aprendiendo de ella lo que ella nos puede transportar hacia nosotros en esta transformación tan constante. Una mujer dinámica, precisa, objetiva, que realmente tiene siempre los oídos atentos y su mirada muy despierta para poder llevar adelante todo lo que se propone para poder desarrollar. Y a mi izquierda lo tengo a una persona que hace años que lo conocemos, desde el carnaval, desde el barrio, en fin, Néstor Suárez, el gordo del Rampla, que nos acompaña hoy aquí, uno también de los impulsores de este proceso tan constante y tan fluido que tiene el carnaval de Artigas. También desempeñando tareas sociales, también desempeñando tareas políticas. Hoy tenemos un montón de todo, que gracias a la vida también tenemos la oportunidad de conocer a su mamá, a sus hermanos, bueno, en fin, a su familia, ¿no? Y él hoy también con este rol de padre. Así que un programón, señoras y señores, porque la vida es eso, transformación constante y construirnos día a día. Gracias a ellos por aceptar la invitación y ahora sí me siento con la atención normal por estar entrevistando a queridos compañeros, amigos que hoy vienen aquí al programa. Muy bien, la presentación para cada uno de ustedes creo que fue precisa, no sé si faltó algo más, pero en realidad me siento con ustedes aquí, me siento feliz, me siento contento. Claudia, Gonzalo, Néstor, buenas noches. Buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Gonzalo. Buenas noches, Emerson, buenas noches a la audiencia, gracias por la invitación. Néstor, una vez más juntos. Una vez más juntos y bueno, gracias por la invitación y estamos siempre a las órdenes para colaborar en lo que se pueda con el programa. Nosotros en cada programa vamos a ir desarrollando temas, ¿no? Pero nosotros no podemos olvidarnos de nuestra esencia, ¿no? Por eso cuando le pedimos le mandamos en el tiempo nuestro propio guión, nuestra reseña para poder tener algún dato personal de ustedes, esto es fundamental porque es donde nosotros podemos empezar a abordar las diferentes entrevistas, ¿no? Por eso preguntamos allí el nombre del padre, el nombre de la madre, por el significado, Claudia, ¿qué significado tienen esas dos personas en tu vida, en la vida de tus hermanos, en la vida de tu familia? Son la base de todo, ¿no? De allí salimos y son el sostén. Felizmente puedo decir que tengo la mejor madre y el mejor padre del mundo, Mirta y Ramón. Ellos construyeron una familia. Mi papá es carpintero de profesión, mi mamá es docente. Entre los dos consolidaron una familia que es muy unida. Somos tres hijas,
4 nietas, todas mujeres, y viene el primer bisnieto. Sí, se agranda la familia, felizmente. Se agranda la familia, imagínate, para poderlo disfrutar, ¿no? Exactamente, exactamente. Están sanos, son la base de toda nuestra familia, son ellos dos, Ramón y Mirta. ¿Sabes que tu mamá fue mi profesora en USU? Sí, siempre te recuerda, con mucho cariño. Pero le tengo los mejores recuerdos, ¿no? Es impresionante, ¿no? Mirta, realmente, ¿no? Siempre también precisa. Dije, ¿no? Que eras precisa, sí. ¿Viste? No, increíble. Gonza, nosotros que pudimos compartir momentos con aquel viejo querido, ¿no? Con tu padre, realmente muchos momentos con él, muchos viajes con él, cuando andaba junto con el bohemio que te acompaña siempre, por supuesto. Y vos seguís bohemio ahora, porque cambiaste el nombre, pero seguís blanco y negro, ¿no? Estás en Ferro, pero bueno. ¿Qué significa tu madre y tu querido viejo? Bueno, también, como lo decía Claudia, es una base, una familia también que nos trató de dar todo siempre. Bueno, papá hoy ya no está con nosotros, pero también siempre tratándonos de educar de la mejor manera. Mi hermana está en Montevideo, estudia en Montevideo. Mamá ya está acá, Y bueno, como lo decía Claudia, es la base y uno cuando por ejemplo hablo de mis padres siento orgullo por ello. Realmente, Néstor, tu madre, siempre que llegamos allí está atenta para que algo que necesitemos nos alcanza, ¿no? Bueno, tu padre también pude compartir con él algunos momentos en la vida. Y ¿qué dejaron ellos? ¿Qué dejan ellos para vos y para toda tu familia? Yo pienso que dieron todo para dejarnos una buena educación y bueno, siempre quisieron que estudiáramos unos, no estudiamos, buscamos la escuela de la vida y las gurisas sí estudiaron y siempre nos inculcaron buenas costumbres y siempre fueron el sostén. Mi padre ya no está, hace unos cuantos años, pero mi madre siempre está al lado nuestro y siempre está pujando para adelante. Hoy estábamos charlando en la previa, te toca el rol, uno de los roles más importantes de tu vida, ¿no? Papá. Papá con casa. ¿Cómo la venís llevando? Sí, bien. Digo, tratamos de disfrutar todos los momentos. Ya con casi 50 años, ya papá abuelo, pero bueno, tratamos de adaptarnos en la mejor situación y acompañar esa nueva experiencia que está siendo muy linda. Nueva experiencia y con ritmo, ¿no? Ahí sí que el ritmo de carnaval está presente porque te trae cortito. Bastante, ¿verdad? La hacemos también ya participar desde muy chiquita con lo que hacemos y en todo, con toda la gente que compartimos, tratar de estar al lado siempre, acompañarle, disfrutando también de ese momento. Claudia, desde chica, viendo el ejemplo de tu madre y del empeño de tu padre, por supuesto, desde ahí ya empezaste a sentir el gustito por ser profesora. ¿Cómo fueron ese proceso? Por la docencia. La docencia es mi segunda opción. Sí. Sí, pero estoy feliz como docente, me siento plena, me siento realizada. Disfruto mi trabajo, disfruto lo que hago, disfruto estar en clase con los chiquilines, disfruto lo que se da con los compañeros, los vínculos que se generan en las instituciones. La verdad que puedo decir que soy feliz con mi trabajo y agradecida por el trabajo que elegí y en el que me desempeño. Lindo, ¿viste? Vamos yendo, ¿no? Vamos yendo. Gonzalo, ¿vos te dedicabas desde chico, siempre jugaste al fútbol, ¿no? Saliste campeón muchas veces. ¿No estás jugando más o todavía hay Gonza para un tiempo? Si bien trato de mantenerme más o menos en ritmo, no, ahora estoy bastante parado, ya hace un año y medio prácticamente. Pero sí, toda la vida jugué al fútbol, hice deportes. Me cuesta quedar parado a veces, ¿no? Me cuesta quedar a veces sin hacer nada, entonces trato de inventar algún fútbol, siempre para no quedar tan parado, ¿no? Pero sí, tuvimos la posibilidad de conocer muchísima gente gracias al deporte, al fútbol, muchísimas enseñanzas también. Tengo 30 años, quiero
tratar de seguir un poco más en el fútbol. Me dijeron que por ahí puede haber Gonza para Ferro este año, porque hay unas invitaciones importantes, ¿no? Está la invitación para que Carlos pueda jugar ahí, está la invitación para el Totti, que ya dijo que sí que va a jugar. De repente por ahí se forma el Ferro fuerte en la B, ¿no? Parece que sí. Sí, sí, era un poco la idea que tenía el Guille. Había creado más o menos un grupo, nos estábamos moviendo, estábamos haciendo un poco de fútbol, acompañando y tratando de apoyar a la Sub-18, que arrancaba el campeonato este fin de semana. Pero sí, hay un par de ideas, vamos a ver cómo termina. Néstor, vos siempre con el carnaval y el fútbol siempre estuvo presente en el barrio, ¿no? Rambla siempre presente y, por supuesto, en el deporte, desde los chicos hasta los grandes. Y vos también, de alguna forma, estuviste siempre muy, muy presente ahí en ese rol social también, ¿no? Siempre, porque te caracterizás desde siempre de poder ayudar a otros, ¿no? No solo con el ámbito del carnaval. Sí, ayudando, pero en mínima, como hincha del barrio, digo, hace muchos años que me desvinculé del fútbol, pero seguimos siendo hincha y cuando se puede dar una mano, cuando llega el periodo de pase, cuando es alguna manito para... Pero también no comprometiendo mucha cosa porque... Hace un año atrás, cuando Pirulo fue técnico de Rampla, estuve un poquito más vinculado y le daba una mano porque estaba medio solo y alguna cosita, pero no mucha cosa, no sacarse con sombrero ajeno, digo, solo como colaborador y como hincha del cuadro. Tenemos mucho tema para tocar, ¿no? El tema del carnaval en sí. ¿Cuántos años hace ya que estás en académico, Claudia? Empecé a participar en la escuela en el año 2004 como directora de ala. Por varios años estuve como directora de ala y cuando se fundó la personería jurídica de la escuela, el que era presidente en ese entonces, que era Juan Francisco Renard, Pancho Renard, me invitó para que fuera su secretaria, la secretaria. Y cuando fundamos oficialmente, ¿no? Yo digo, la escuela tiene una fecha de fundación, sí. La real, que fue el 24 de marzo de 1984, y después tiene la legal, que fue en el año 2006. Bueno, y desde ese año estoy vinculada a la escuela como secretaria en el 2006, pero en el 2004 fue mi primer año como directora de ALA en académicos. Lo disfrutamos mucho. Nada que ver con ser director de ALA hoy en día. Bien distinta el trabajo que teníamos. Y es también lo que se ve en el resultado en la avenida, la profesionalización que se ha dado, cómo cambiaron los tiempos. Pero hacíamos desde el alambre hasta pegar la última pluma. Todo lo hacíamos acá. Sí, ese carnaval, ese carnaval que cuenta Claudia, Néstor, ya vamos a Gonza, que también la escuela de ellos está cumpliendo 24 años, ¿no? Ese carnaval que cuenta Claudia de hacer todo y de que no era tan profesional, allá cuando arrancaron, ¿qué recuerdo traes de todo eso, Néstor? Hay mucha gente, había mucho más trabajo también. Para recaudar, había diferentes barras trabajando en varios, las salas como que se involucraban como para hacer su ropa, se juntaban en diferentes lugares, vos visitabas, ibas a ver, a darles una mano, llevar, y bueno, fue todo un... Y tal, hay sus cosas buenas y sus cosas malas. Claro. Hoy ves trajes todos igualitos, todos más profesionales. Pero se perdió un poco aquello de que se juntaba la barra esa y hacía de todo para ser bonito y hacer de lo mejor. Y bueno, fue también toda una evolución y un aprendizaje. Pero ganamos por un lado y perdemos por otro. Yo me acuerdo de esa época, era muy niño, capaz que ustedes se acuerdan un poquito mejor, Claudia y Néstor, del carnaval que se hacía por 18, por Blandengues, uh-huh. ¿No? De aquellos viejos desfiles, ¿no? Que, sí. Sí. Era, había otra, ¿no? No, había otra, tenía otro gusto, tenía todo va evolucionando y pasando y cumplió. Y siempre cuando haces cambios, modificás... Hay cosas, hay gente que me dice,
ah, extraño los ensayos en la calle. Claro. Y bueno, está. Y capaz que tenía otra magia, tenía otro color. Y hoy adentro tiene otra comunidad. Y tiene otras. No son los mismos tiempos. Hoy hacer un ensayo en la calle, son otros tiempos. Hay otra. No hay tanto respeto. En aquellos años había más respeto. Podías conocer a la gente. No había. Hoy todo es más peligroso, hay que tener más cuidado. También las autorizaciones, bomberos, un montón de cosas que nos exigen hoy que no tenemos cómo hacerlo, por darte un ejemplo. Sí, sí, sí. Pero todo, cuando evolucionás, hay, perdés cosas y ganás. Te puedo decir, el campeonato de la Vera, lindo cuando, me acuerdo cuando, por decirte algo, Peñarol bajó, con una selección bajó, claro, para la Vera y no salió campeón. Pero se jugaba Rampla Centenario, Chance Centenario, con la hinchada allí, al lado. Y esto pasa lo mismo. El carnaval allí era, entraba, había mascarita, había un montón de otras cosas. No había tanto. Hoy tenemos otro carnaval, con otra iluminación, con un piso blanco, con filmadores, con zona de para que saquen fotos, con bueno, todo. Y ganas en algo y perdes en otro. No, sí, tal cual. A vos te tocó desfilar, bueno, siempre desfilaste, no digo como rol ahora que de presidenta y de directora de ALA y todo eso, sino que desfilar sí. Como integrante de ALA. Como integrante, como desfilada. ¿Nunca? ¿Desfilar, Néstor? ¿No desfilaron? Yo nunca desfilé porque primero mi madre no me dejaba ir al carnaval. Ay, Mirta, estás mirando, Mirta. No dejaban. Mirá las consecuencias que tuvo, mirá. Mirá la nena ahora, saca a todo el mundo del carnaval. Sí, no, yo no tuve vínculo con la escuela, de participar en la escuela cuando era niña allí en el barrio, no. Tuve vínculo con la escuela recién en el año 2002, siempre como hincha. Claro. Siempre fue mi posición de hincha de la escuela, fanática, pero como hincha. Empecé a participar. Estuve unos años en Montevideo. Cuando volví de Montevideo en el año 2002-2003, ahí empecé como hincha a visitar los ensayos, porque ahí ya no necesitaba la autorización de mamá. Ya soy mayor, mamá. Claro, entonces iba a ver los ensayos y me invitaron a participar y se deben haber arrepentido de haberme invitado a participar porque no salí más. Y como yo digo, cada uno es útil para su escuela y se siente bien haciendo determinadas cosas, cumpliendo determinadas funciones. Yo no sirvo como bailarina porque soy un desastre para bailar, no sé zambar, no tengo motricidad fina, pero sirvo para coordinar otras cosas. Entonces, mi función fue siempre el costadito de la escuela. Fue siempre ir ahí como director de ALA, como coordinadora, como directiva, pero nunca como con integrante, con fantasía, ¿no? Mirá. Oscar, toda la vida la batería, ¿no? Hasta ahora creo. Ahora creo que le dijiste, no, Oscar, te necesitas otra función, no salga más, porque si no, así, no te voy a necesitar y le está dentro de la batería, ¿no? Pero vos llegaste a desfilar, Néstor. Sí, llegué a ser mestre de batería al principio. Toma. Yo voy en todas posiciones. No, y fueron los primeros años. Claro, obvio. Y está. Tuvimos la evolución y fuimos aprendiendo adentro un montón de cosas. Y hicimos parte de varias cosas, desde hacer, cuando se hacían los tambores acá, que lo hacíamos con chapa, y hacer rosca en los fierros, hasta ahora que se trae todo pronto, que todos los años está saliendo algo nuevo y siempre lo querés tener y te mandan las muestras. Bueno, fuimos cumpliendo varias funciones. Aprendemos con ellos, ¿viste? ¿Te das cuenta? Claro, sí, impresionante. Estás con 30 y claro, 24 años tienes de escuela. Vos, cuando tu escuela empezó a salir, ¿no? 24 cumple, ¿no? La escuela el viernes está haciendo 24 años, sí. El 19 estamos haciendo 24 años. También tengo un par de recuerdos cuando se creó la escuela. Fue un par de cuadras para arriba de donde yo vivo. Al principio como hincha, hacía falta una escuela en el barrio, allí en la zona. Y bueno, y nos fue atrapando a todos el carnaval, y el carnaval lo que tiene es eso. Creo que la persona que entra al carnaval, después es muy difícil que salga del carnaval. A nosotros nos. Bueno, me pasó a mí, como te decía, primero como hincha,
Después, en su momento colaborando con algo, me tocó salir en la batería con una barra de amigos, salimos en la batería. Después pasamos a salir en Alas. Nos ha tocado salir en Alas que iban con coreografía. Se disfrutaba muchísimo el tema de las Alas. Después pasamos a la parte evolución, ya un poco más adentro en la interna. Y sí, después del 2015, ahí ya paso a formar parte de la directiva. Pero es algo que tuve en el 2015, 2016, 2017. El 2018, el 2018 y el 2019 me tocó vivir afuera. Es algo que después ves a la escuela pasar y es un arrepentimiento tan grande que no. Después la persona que entra al carnaval, no, es muy difícil que salga. Te atrapa al carnaval y no salís más. Nosotros estamos conversando con Gonzalo Paniagua, con Néstor Suárez y con Claudia Pereira, que nos acompañan hoy aquí, presidente, cada uno de ellos presidente de su respectiva escuela. Hacemos una pausa y enseguida retornamos con más Hablemos.